Bueno, en el sector malvinense cayó, le tengo que decir la verdad, no cayó bien, porque una vez más, casi a 35 años, otro manoseo más, nosotros así lo interpretamos, en este caso el gobierno nacional, que nos respetan lo que es los héroes que quedaron en Malvinas en los 649 y aquellos que se fueron por secuela a la guerra, dado que Malvinas trajo la democracia. Y si hoy tenemos un presidente democrático, es gracias a la sangre derramada de los correntinos y los 649 que quedaron en Malvinas. Me parece que una falta de respeto, en este caso, a los excombatientes de Malvinas. ¿Ustedes van a conmemorar ese mismo día? Obviamente, en el caso nosotros tenemos un congreso de la Confederación Nacional de Excombatientes en Buenos Aires. Vamos a tocar este tema y otros temitas más que lamentablemente no se están cumpliendo. Y bueno, creemos que hay varias cositas que parece mentira, que está por hacer 35 años la gesta de Malvinas y todavía no termina nunca la lucha de los excombatientes de Malvinas.